Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Héctor Bliss y estamos aquí para aprender un poquito más sobre desarrollo web, aprender un poquito más sobre frontend, principalmente, que es lo que nos toca el día de hoy, hablar un poquito de React. Eh, y es curioso el tema de hoy, es curioso porque es, es como lo obvio de React, pero. Me he encontrado con que hacemos React muy mal, ¿no? Hacemos React con un montón de props, hacemos React con un montón de um, configuraciones, ¿no? Que tenemos que memorizar este, los props. Incluso hay muchas librerías. Yo, yo usaba una muy popular que se llama Undesign, eh, que por ahí seguramente conoces. Y me gustaba mucho, ¿no? Hasta que empecé a entender que la composición... Eh, se trataba de alejarme de los muchos props, ¿no? de las de las muchas configuraciones para, para delegarlo a, al desarrollador, a la libertad, al canvas, ¿no? al, al lienzo en blanco. Y justamente de eso vamos a hablar hoy con un pequeño demo, pequeño ejercicio de código. Vamos a programar el día de hoy. Eh, y, y bueno, antes de empezar, quiero agradecerte por estar acá. Prepárate, acomódate. ¿no? Eh, acércate los churromáis, las palomitas. A <laughs> mí ah, me encantan los churromáis con, con Valentina, es mi, es mi pecado mexicano. Este, y siempre que me dispongo a, a relajarme a ver este, una, una película que, que intento este, verla con todos mis sentidos, ¿no? si es algo que me llama la atención, que quiero disfrutar, eh, dejo muy lejos mi celular ¿no? para no ocupar la mitad de mi mente en una cosa y la otra en otra. Y, este, y me acerco a los churumbais con Valentina. Entonces, acércate a los churumbais con Valentina para que, para que estés conmigo, para que disfrutemos este webinar, open webinar que hemos llamado, eh, para, para que podamos aprender juntos, sin fricciones, sin necesidad de este, meternos a un Zoom. Y este, también para que puedas compartir todas tus inquietudes, preguntas y demás comentarios aquí en el chat, no dejes de hacerlo. Entonces, voy, voy directo ya al demo para. Churrumay, ciertamente. Muy, voy directamente al demo para, para no eh, desperdiciar el tiempo. Tenemos solamente una hora. Y, este, y vamos a hablar de composición. Y vamos a hablar, en medio del demo, vamos a hablar de por qué será que no hacemos composición como, como deberíamos. Por qué será que tendemos a crear props eh, específicos en lugar de, de dejar que el usuario, que, que el developer nos pase este, nodos, ¿no? nodos de React. Y vamos a verlo directamente ¿no? en el código. Y, y ojalá te lleves algo nuevo, ojalá te lleves algo más el día de hoy, este, para que puedas mejorar en tu día a día. Y si estás comenzando con React, para que puedas empezar con el pie derecho y hagas tus componentes ya de veras, ¿no? profesionales, algo que puedas compartir, siempre con la mente de que puedes llegar a construir una librería, de que puedes llegar a construir algo que muchos developers a nivel mundial puedan usar. Y para llegar a esa calidad... Necesitamos que la composición sea nuestro pan de cada día. A mí me pasó algo curioso y es que cuando estás trabajando como developer en una empresa privada, mexicana, a lo mejor algo muy, muy local, eh, te olvidas a veces de la calidad internacional, te olvidas a veces de las buenas prácticas con tal de sacar la chamba y esto no es bueno para, tu, para la salud de tu carrera. Entonces es muy bueno que escribas cosas para otros developers, que escribas cosas para la comunidad porque eso te va a ayudar mucho a mejorar la calidad de tus componentes y de tu código. Entonces, eh, voy a compartir aquí mi pantalla. Este, tenemos también esta guía gratuita y la puedes descargar en cualquier momento. Eh, es el React Cheat Sheet que te permite comenzar. Si estás comenzando con React, sobre todo, este es una guía rápida para tener a la mano comandos y conceptos básicos muy fundamentales de React. Es totalmente gratis y la puedes descargar en este link. Vamos entonces a crear un proyecto nuevo con Bit. Eh, lo iba a hacer con Remix, pero bueno, es muy probable que no queramos hablar ni tocar temas full stack el día de hoy, solamente hablar de componentes y de frontend y de React. Entonces, este, pues la quise hacer con Bit entonces para no distraernos demasiado en esta ocasión. Entonces vamos a crear un proyecto nuevo con NPM create CreateBit. Um, Bit nos va a preguntar cuál es el nombre del proyecto, vamos a ponerle modal, vamos a construir un modal para hacer este pequeño ejemplo. Podría haber sido cualquier otra cosa, pero un modal me parece una buena idea porque es algo que necesitamos casi todo el tiempo y este... Y nos va a permitir eh, ensayar un poquito la composición y hablar de las pequeñas piezas. Y a lo mejor entender correctamente gracias a estas pequeñas piezas. Y no es tan complejo, ¿no? Entonces, aparte de que lo vamos a hacer pequeño, no vamos a hacerlo tan avanzado. Esto es nivel principiante. Así que no te espantes. Vamos pues a crear un modal. Vamos a llamarle al proyecto modal. Y lo vamos a hacer con React. Vamos a escoger TypeScript como siempre. Sí, y, este, y vamos a entonces a entrar a nuestro proyecto modal. Aquí en nuestro proyecto modal vamos a instalar también Tailwind, que es lo que voy a usar para dar estilos, que es la forma más rápida, más simple y, y, y bastante eh, pro para, para olvidarnos de los estilos en React. ¿no? Entonces, npm install Tailwind, CSS, también necesitamos post, CSS, y también necesitamos autoprefixer. Esas son las tres herramientas que realmente necesitamos cuando trabajamos con Bit. Entonces, algo bonito de Bit es que nos va a configurar todo el asunto del de archivo eh, de origen y el archivo de salida y también los builds por nosotros. Entonces, realmente solo hay que instalar esas tres herramientas y luego inicializarlas. Vamos a inicializarlas. NPM, NPX, Tailwind, CSS. Ay, aquí es NPX. Tailwind CSS init y vamos a darle guión P para que también inicialice eh, Post CSS. Entonces, con eso bastaría para que se hagan estos dos archivos, el Tailwind config y el Post CSS config. ¿Realmente eso es todo lo que necesitaríamos? Vamos a verlo. Vamos a Code, vamos a nuestro editor de código. Eh, voy aquí a hacer el mayor zoom posible. Vamos a Source, vamos a App, aquí. Um, ah, ya sé que nos falta en index.css hay que agregar las directivas de Tailwind, ¿no? Que son estas. Tailwind base, que es la normalización, Tailwind components, que son los necesarios para que funcione el 100% y utilities, que es lo que realmente nosotros ocupamos en el class name. Entonces, ahí están las directivas, eso bastaría, vamos a hacer la prueba, ¿no? Esta es nuestra app de Tailwind, vamos a agregar un H2 que diga hola blismo y vamos a ver si Tailwind está funcionando, ¿no? Vamos a agregar un class name con un text violet 500, un font bold y un text 6XL. Vamos a correr nuestro servidor con el comando npm run dev. Ah, ya sé que me falta más. <laughs> aquí en el tailwind config hay que decirle qué archivos van a estar utilizando tailwind, ¿no? Hay que decirle dónde va a buscar la, que, que alguien esté usando las utilidades. Eso se pone aquí. Le decimos que dentro de la carpeta source. Cualquier carpeta, cualquier archivo, punto con la extensión, y vamos a poner un grupo de extensiones, JS, TS, JSX y TSX, que son todas las posibles eh, extensiones de un archivo de componentes de React. Entonces ahí está eh, la configuración de Tailwind, vamos entonces a levantar nuestro servidor, npm run dev, y si hicimos todo bien, entonces podríamos ver nuestra aplicación que ahí está corriendo y Tailwind está funcionando porque se están aplicando las utilidades de color, de tamaño y de font. Ajá, entonces estamos listos para comenzar, ¿no? Con Bit es eh, relativamente simple, todo está en orden, es un tamaño ligerito, este y podemos también um, eh, ya tener un, un pequeño una pequeña configuración de carpetas el source y, y todo lo demás entonces vamos a crear nuestro componente dialog y vamos a usarlo aquí entonces vamos a sustituir voy a hacer el zoom lo más posible uh, algo así para que yo también pueda ver pero el chiste es que sí alcanza a ver lo que estoy haciendo eh, y bueno vamos a tener también aquí el navegador a un ladito así para poder trabajar correctamente y bueno, mira, fíjate, como esto con Tailwind ya instalado, aquí con Bit se desconfigura este pequeño div. Entonces, para saber que Tailwind sigue funcionando bien, podemos darle el flex y podemos darle el justify center y eso haría que los logos se centren, ¿ya viste? Entonces, vamos a dejar todo eso tal cual está. No vamos a borrarlo. Vamos a, a utilizar este botón que ahorita sirve para hacer un conteo, este aquí en, en, en bit pero lo vamos a cambiar la leyenda para que abra nuestro modal ¿no? este va a ser nuestro trigger este va a ser justamente el botón que abra nuestro modal eh, y bueno vamos a crear nuestro componente acá en source components y bueno ten en mente lo siguiente vamos a construir un componente reusable un componente que podamos llevarnos a otros proyectos Va a ser bastante ingenuo porque no tenemos mucho tiempo, va a ser muy básico, pero lo que quiero destacar son los principios de la composición en React. Entonces vamos a construir un componente que tiene otros subcomponentes que se deben usar dentro de él y vamos a usar una estrategia que no es la más popular, pero sí me parece la más transparente para el usuario final o para el developer final. Entonces vamos a construir un componente reusable que es un modal con y, y al mismo tiempo vamos a ir hablando de los principios de la composición. Entonces el componente se va a llamar dialog, que es el nombre digamos oficial de un modal. Todo el mundo lo conoce como un modal, pero realmente es un dialog. Puedes decir como quieras, pero eh, vamos a llamarle dialog en esta ocasión. Vamos a... Es el único archivo que vamos a crear realmente. Entonces, vamos a exportar por default. Aquí también, yo puedo irme deteniendo en cada cosa, pero es que hay también un, un, una, un debate abierto sobre si deberíamos exportar default o no. Eh, el export default te permite cambiar el nombre fácilmente, pero no registra eh, el, el nombre muchas veces en, en, los, este, en las herramientas de debugging. Eh, y, y bueno, se recomienda exportar ningún componente como default, como buena práctica. Pero tenemos años exportando como default y es bastante cómodo para ciertas cosas. Entonces, de nuevo, viene a ser cuestión de estilo de gusto. Pero bueno, las mentes más experimentadas en React te dicen que no, que no exportes como default. Ya daré yo ese paso. Ahorita mismo el export default me parece eh, suficientemente bueno. Entonces voy a poner function, dialog. ¿Sí? Y este modal, pues bueno, va a devolver. Ahorita un fragment hasta el momento que necesitemos algo más. Eh, y vamos a comenzar. Vamos a poner aquí nada todavía. Y vamos a hablar de los otros tres o cuatro componentes que vamos a estar usando con Dialog. El otro componente que necesitamos uh, sería el overlay. El overlay va a ser un componente que nos ponga obviamente un, este, un div de color medio transparente para tapar el resto del contenido. ¿sí? Como cuando un modal se levanta, bueno, tapamos el resto del contenido como con un, un, un div medio transparente gris, algo por el estilo. Entonces vamos a, a darle ahorita igual nada más un div. Eh, voy a necesitar también un componente... Uh, que cierre que va a ser el, el tachecito porque voy a hacer un componente porque lo vamos a poder personalizar todos los componentes que voy a hacer los vamos a poder personalizar entonces close button también uh, también vamos a necesitar el content que es el contenido del modal y por último un footer sí ahora esta es la estrategia que te comentaba cuando haces un grupo de componentes que trabajan juntos, los puedes exportar cada uno, ¿sí? Export, const y ya está. O también puedes embeberlos dentro del dialog. Entonces, yo tomo el dialog y les doy a cada uno un atributo dentro del componente y les asigno el componente esto repito no es común pero me parece muy eh, bueno lo encuentras en un montón de librerías custom y open source eh, y no tiene nada de raro y es bastante cómodo a la hora de que solamente importa su componente y ya viene con el grupo de subcomponentes y los puedes usar siempre vas a poder exportarlos también de forma individual entonces eh, vamos a terminar con el dialog button es igual a close button Dialog.content es igual componente content y dialog.footer es igual al componente footer. Sale, ahí está. Entonces nuestro archivo ya exporta eh, todo el grupo de componentes. Entonces vamos a volver a app y vamos a usarlo aquí debajo. Vamos a poner. Acá nuestro dialog se va a importar automáticamente. Aquí está, se importa desde components dialog y vamos a usarlo así. ¿Sí? aquí vamos a ir armando nuestro dialog. Entonces eh, o nuestro modal. Eh, los dos props que realmente necesita nuestro dialog es el, el si está activo, que sería un booleano. Y también el, la función para pagar, no, para quitarlo, para, para desactivarlo. Entonces, eh, vamos a darle dos props, is open, que esto es, es muy importante que empiece con is. Cuando trabajamos con booleanos es muy importante hacerlos bien obvios ¿no? y siempre pensarlos en positivo, lo que va a facilitar eh, que nosotros este, entendamos semánticamente qué es un booleano y sobre todo cuál es el valor que devuelve. No es buena idea usar booleanos esperando que el valor por default sea falso. Eh, lo puedes hacer, por supuesto, pero, pero con el tiempo como developer te vas a ir dando cuenta que es mejor pensar en positivo siempre. Entonces vamos a decirle que es open. Para esto vamos a reutilizar este use state que ya está aquí, pero lo vamos a, vamos a ponerle true para que no tengamos que estarlo activando. Y vamos a ponerle eh, isOpen. Al nombre del booleano. Y set is open. Ahí está nuestro primer estado. Este estado está acá a nivel eh, componente app. Se lo vamos a pasar a dialog. Y le vamos a pasar también este el on close. Que va a ser nuestro siguiente prop. ¿Qué, qué va a pasar cuando alguien quiera cerrar el dialog? ¿Qué debería hacer? Vamos a declarar aquí la función. Handle close, que es mucho mejor ser específico de nuevo. Entonces esta función podríamos hacer un toggle, podríamos poner una función anónima directamente, pero esta función seguramente la vamos a ocupar en otras partes. Y para de una vez hacer dry, es decir, no repetirnos, vamos a eh, crearla. Y como necesitamos la parte contraria, este, este apaga, vamos a también a utilizar el handle open que va a ser set open a true. Ahí está. Entonces tenemos las dos pequeñas funciones. Ahorita voy a quitar ese pequeño error. Y pasamos handle close aquí a nuestro on close del de dialog. Es hora de declarar estas, eh, estos props en nuestro componente dialog. Y esto lo vamos a hacer con TypeScript también para que TypeScript ya aquí ya nos está hablando. Es una de las enormes ventajas de TypeScript, entre muchas más. Y es que tenemos una linterna súper inteligente que nos va a estar ayudando a no tener que encontrar estos problemas a la hora de correr el código, sino desde que lo estamos escribiendo. Entonces vamos al diálogo, al diálogo de nuevo y vamos a declarar sus props. Eh, la forma más directa de declararlos es aquí poniendo el Type dialog props y esto lo hacemos igual a un pequeño objetito typescript no es tan complicado yo creo que es más la hueva de usarlo <laughs> que, que lo difícil que es ¿no? entonces en react tiene mucho sentido cuando haces typescript en javascript nada más es como ok tengo que hacer muchas cosas más pero en react tiene mucho sentido porque te ayuda mucho a definir correctamente eh, los props y, y los componentes te hablan o sea los componentes te dicen oye me hace falta un, plop, un prop este de, eh, obligatorio o, o, o si el componente no te dice nada significa que los demás son este opcionales y sí es muy cómodo ¿no? entonces vamos a decir que is open ajá, es obligatorio y que es de tipo booleano mientras que on close es opcional y es de tipo función y es una función que no devuelve nada. Esta es la forma más simple de declarar que es una función. ¿no? Ahí te la, te la regalo. Hay otras formas, pero esta, esta me sirve mucho a mí, me es muy cómodo porque además si, si quiero que la función reciba algo, se lo puedo definir. Entonces, ahí está. Vamos a declarar aquí los props. IsOpen y OnClose. Estos son los props. Y vamos a decir que estos props dependen o tienen que tener la forma de dialog props. De esta forma, yo estoy utilizando TypeScript correctamente en un componente de React. Muy bien, entonces, si no está abierto, si isOpen es falso, entonces lo que este componente devuelve es nulo. Ajá, y ahí está. Esta es la primera cosa inteligente de nuestro componente Dialog. Si está apagado, bueno, no devuelve nada, devuelve nulo. Y si no, si sí si está encendido, entonces vamos a empezar con nuestro maquetado. Para esto vamos a declarar un div. Y vamos a empezar con los conceptos a lo mejor un poco más complicados. Quiero ver si, déjenme echarle un vistazo acá. Por si tienen preguntas, las, las voy a leer en cuanto me acuerde. Entonces pónganlas, por favor. No hay preguntas, vamos a continuar rápido. Eh, Aquí vamos a empezar con los conceptos más raritos y es que el overlay no va a ir directamente en el componente. ¿Por qué? Porque va a ser opcional. El developer que está reusando mi dialog va a decidir si quiere un overlay o no lo quiere. Hay veces que no lo quieres. Entonces eh, vamos entonces a crear el overlay primero, ¿sí? Vamos a darle un class name. va a ser de tipo absolute, eh, position absolute. Este va a estar bien eh, ceñido a R top y al left cero. El ancho va a ser el 100%. Esto es tailwind, sí que hoy en día es muy popular. Seguro ya ya lo medio ubicas. Y si no, no tiene nada de difícil. Es muy similar a um, tirar CSS pero en el HTML. Um, de alto va a ser el, el mínimo de alto porque puede crecer más. Mínimo de alto va a ser screen. ¿sí? El tamaño de la pantalla. Eh, y bueno, vamos a empezar con el background que va a ser VG uh, Slate 500. Ajá, y un opacity de 50. Algo así. Vamos a ver que funcione y para hacerlo funcionar vamos a empezar a hacer composición. Entonces ya tenemos nuestro Dialog aquí, sí. Y yo quiero, yo como developer digo, ok, mi Dialog, vamos a ver cuál es el problema. Um, ok, dice que no hemos definido children, vamos a definirlo acá arriba, children, sí. Y este es un React Node que, por cierto. Uh, hay, si, estás haciendo, si estás empezando con TypeScript, encontrarás que definen mucho el React Element o algunos otros. Yo te recomiendo el React Node, porque el React Node abarca muchos, muchos más este, tipos de, de datos que puede devolver un, un componente de React. Por ejemplo, este, aquí está la lista, si la ves. String, Number, Boolean, React Element, ¿no? que puede ser Any incluso. String, JSX Element... Fragment, portal, nulo, undefined. Entonces el React no te tiene cubierto. ¿Sale? Entonces es mejor usar el React node. Entonces ahí está eh, ya definido. Entonces ya se quita el error. Para eso sirve TypeScript, ¿no? Para escribir con confianza. Y ya podemos decir que queremos poner un dialog.overlay. Para esto servía. Para esto servía hacer este, eh, esta incrustación, Ajá. justamente para traer el componente de aquí mismo. Yo sé que esto lo has visto. Ahora, hay muchos puristas que dicen que esto está muy mal, que esto está muy feo, pero no tiene nada de malo. Es meramente estilo. Si te molesta, si te estorba, siempre puedes venir acá e importar el overlay así. ¿Vale? Y usarlo aparte. Pero en este caso no. Solamente tenemos una importación y ya tenemos toda la mano. Entonces lo que estoy haciendo es decir, ok, sí, mi modal quiero que tenga un overlay, actívalo. Y se activa de esta forma. Aquí ya estamos haciendo composición, estamos usando children. Y ahora vamos a justamente filtrar los children. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ir poniendo todos los componentes. Pero si nosotros tuviéramos un orden predefinido o un orden forzado, para nuestro developer sería increíblemente difícil decir, decidir si va a poner más de tres componentes, cuál es el orden correcto. Es como en una función. Cuando tú le pasas los parámetros ¿no? y pones más de tres o cuatro parámetros, es muy difícil recordar cuál es el orden. Y ahí es donde se usa el objeto. Bueno, en el caso de children es parecido. Si tú le vas a pasar más de dos o tres children que son distintos entre ellos, um, hay una estrategia para poderlos filtrar. ¿Sale? Vamos allá. Entonces, eh, yo recibo children acá. En mi dialog. Y estoy buscando un children en específico. Overlay. Ajá. Entonces, para poderlo encontrar, la mejor forma de encontrarlo es utilizar Children, la clase Children, que viene en React. Aquí está, ¿ya viste? Children. Y esta clase Children tiene un montón de utilidades para trabajar con Children porque React quiere ¿no? que uses Children. React quiere que hagas composición de adeveras. Entonces, una de esas eh, herramientas que me gusta a mí se llama two array. Es decir, ese children puede ser una sola cosa o pueden ser muchas cosas, pero esto va a ser variable. Entonces, tu array nos va a ayudar a que siempre sea un array. Entonces, yo le paso children y si ya es un array, lo va a dejar como un array. Y si no es un array, si es una sola cosa, lo va a convertir en un array. Entonces, ahora que sé que children siempre es un array, puedo filtrarlo. O puedo utilizar find, o puedo utilizar cualquier método del array. Esto está genial, ¿no? Porque entonces puedo tomar decisiones como siempre lo he hecho con JavaScript. Y eso es algo que me gusta mucho de React y siempre lo digo. React es solo JavaScript y, es, y está padre, porque mientras más te hagas bueno en el lenguaje de programación, más te haces bueno, buena en la programación con React. Es lo mismo que pasa con Remix. Mientras más te haces bueno en la plataforma o entender cómo funciona la plataforma web, más te haces bueno en Remix y viceversa, porque este están hechos con las herramientas. Estas tipo de herramientas son las que más me gustan a mí, son las que más disfruto. Las que no me hacen aprender una API propia, como Angular, que está genial, pero te hace aprender muchas cosas que no puedes usar fuera de Angular, mientras que hay otras herramientas que te permiten aprender cosas que puedes usar fuera. Y React es una de ellas. En fin, entonces vamos a utilizar Find y vamos a escribir. A nuestro filtro, que sería: eh, vamos a utilizar a child, vamos a recibir uno por uno a los niños, y a este niño le vamos a preguntar si su type, y esta es la llave, este es el hack de la composición con este método. El type es exactamente el mismo que el componente, es decir, el tipo de este children tiene que ser exactamente el. Componente, y de esta forma encontramos que de entre todos los children que tú nos pases, yo estoy buscando específicamente el overlay. Piénsalo de esta forma: yo puedo pasar aquí una P, ¿no? Yo puedo pasar acá un anchor, ¿no? Etcétera. Pero yo quiero filtrar todos esos children y solamente quedarme con overlay, y lo hago de esta forma. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, voy a dejar esos ahí para que tú veas, y bueno. Aquí para quitarnos este ruidito de TypeScript vamos a decir que child o child puede ser un React node, ¿sí? Pero esto nos seguiría teniendo el ruido, entonces vamos por ahora a poner que es un any, luego lo resolvemos. Ahora, es 100% válido que tú uses any donde lo necesites, es como escribir. Cuando tú estás escribiendo, es importante que vacíes lo que quieres decir y que dejes la corrección para después. En la programación es muy similar, cuando estés creando cosas, cuando estás construyendo componentes, constrúyelos y no te atores. Si hay algo que todavía no sabes cómo definir o cuál va a ser su tipo final, no te preocupes, ponle any y después regresa. No no hay necesidad de que te forces a línea por línea a ir poniendo todo. Siempre es bueno no, al final de que terminaste de escribir el componente no dejar ningún any, pero que eso no te no te bloquee. Entonces, este, ahí estamos, tenemos el overlay y entonces yo voy a poner aquí el overlay. Obviamente, si este children no se encuentra, pues overlay va a ser nulo y, este, y no va a haber problema, ¿no? No se va a colocar porque no se está pasando en children. Entonces, ojo aquí, te doy un minuto para que lo dijeras, ¿sí? Este es la base, el pilar en el que vamos a construir el resto, ¿sí? Que ya llevamos 30 minutos. Entonces tengo que correr un poco para que nos dé tiempo de llegar al footer, espero que lleguemos al footer. Um, deja ver si no tienes ninguna pregunta, ¿no? Entonces, ya tenemos el overlay y lo estamos ocupando. Entonces, si es así, ya podríamos verlo, ¿no? Eh, vamos a ver si lo podemos ver. Vamos a crear, vamos a ver qué es lo que podría estar pasando aquí. Ya tenemos el is open está en True. Ya se lo pasamos acá. El dialog está abierto. Estamos pasando el overlay directamente. El overlay es absoluto. Top, left, w, slate, opacity. Ajá. Y vamos a ver. Ahí está. Solo tenía que refrescar. Eh, ya está el overlay ahí. Si te das cuenta. ¿Sí? Vamos entonces a ver que nuestro open funcione. Vamos a ponerlo a false. ¿Sí? Y le damos clic en el botón y, 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 y no se lo hemos puesto. ¿verdad? Aquí está. Button on click, handle open. Ahí está. Le damos clic al botón y ahí está nuestro overlay perfectamente. Entonces, nuestro overlay funciona. ¿Sale? Voy a correr un poquito, pasar al, al, al close button para que veas cómo se... Configura y empecemos a hablar del prop drilling, que es algo que queremos evitar con la composición. Eh, entonces, ya vimos cómo se crea el, el, este, el componente. Acá con el grupo de componentes. No se usa directamente. Dejas que el developer lo use. Eso es parte de la reusabilidad. Es muy importante. Vamos entonces a hacer lo mismo con el close button. Eh, vamos primero con el content para crear este. Bueno, vamos a poner la tarjeta acá. Voy a tener que hacer estas sesiones de más de una hora porque me estoy este, acelerando un poco y, y no, no lo disfruto igual. Entonces vamos a, a poner aquí el overlay. Ahí está. ¿Por qué separo los componentes? ¿Por qué, ¿Por qué quiero separar los componentes? Bueno, precisamente por el maquetado. Yo quiero que el overlay, por ejemplo, esté ahí, aparte, y yo además puedo de decidir que mi contenido tiene cierto estilo. Ajá, por ejemplo, aquí vamos a hacerle un bg white. Sí, vamos a hacerle un padding de 4 píxeles, vamos a redondear las esquinas md y ahí este, vamos a ponerle también el true este para que no tengamos que estarlo activando, ahí está. Este, y vamos a ponerlo también absolute para que no comparta este con el overlay, ajá, vamos a ponerlo absolute. Eh, vamos a ponerle un top 0 y un left 0. Ahí está. Eh, 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 vamos a ponerle al div este un class name también. Vamos a hacerlo absolute también. Vamos a darle que el ancho es full. El H es min H screen. Por ahí así. Eh, top 0. Left 0. Sí. Y uh, 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 siendo así, este ya no tiene que ser absolute. Ahí está, más o menos. Min H screen. Vamos a darle entonces que este sea flex. Ajá. Y vamos a darle item center, ok, y justify center, <laughs> ahí está. Entonces vamos a darle un ancho mínimo del máximo del contenido. Vamos a probar. Ahí está. Vamos a darle un text black. OK, ahí está. El overlay nos está viendo. Vamos a darle al overlay un z index de 50. No es eso. ¿Por qué no se está viendo? Dejen ver si está todo en orden aquí. Dialog overlay. Sí, sí, sí. ¿Tiene que ver con esto? No, no tiene que ver con esto. Puede que tenga que ver con este. Tampoco tiene que ver con este. No sé en qué momento se desapareció el overlay y por qué. Si ustedes lo ven me dicen. Ahorita, ahorita lo, lo seguimos viendo. Entonces aquí voy a poner el content. ¿Sí? Content. Y voy a copiar el mismo filtro que yo hice con el overlay para el content. Y voy a buscar cualquier componente que se llame content. Ahí está. Entonces lo que yo estoy esperando es que alguien me pase el contenido en un componente content que es parte del grupo de componentes. Yo lo voy a filtrar y lo voy a utilizar como tal. Ese es el, el hack. Por eso es que queremos filtrar para ponerlo en su lugar. El overlay tiene un lugar en específico, mientras que el contenido tiene otro lugar aparte, en otro div aparte. Ajá. Y entonces cuando tú los usas acá realmente no importa. Realmente no importa el orden. Yo puedo poner aquí el dialog.content. ¿sí? Um, y este, este dialog.content va a tener el contenido del modal. ¿no? Aquí en este caso va a ser una P. Este es el contenido de mi modal. ¿Sale? Entonces ahí está. Vamos a definir este componente content que no lo hemos hecho. Acá está el content. Vamos a declararle sus props. Type content-props es igual a children react-node y vamos a definir acá el children y darle el content-props y vamos a usar children aquí en medio children ok, entonces eh, ya tenemos el componente content que renderiza a children simplemente Incluso los puede renderizar con un fragment para no agregar ningún maquetado extra. Y entonces Overlay está filtrando content aquí, buscando el child del type content. Lo encuentra y lo renderiza aquí. Ajá, y ahí está, mira. Este es el contenido de mi modal y ya reapareció el, el Overlay. Este, entonces necesitamos sacar a este. Uh, Necesitamos sacar a este content del de overlay. Entonces voy a intentar con un Z0. Por alguna razón. Puede ser que este el tiempo real está funcionando un poquito raro. Y a este Z10 no es el mejor approach, pero bueno, nos está funcionando por ahora. Entonces lo estamos haciendo en capas, no estamos poniendo el overlay atrás y el contenido enfrente. Está bien, por ahora está bien. Entonces miren, ahí está. Este es mi modal con el contenido que yo decidí acá. ¿Sí? Esto ya es composición. Piénsalo de esta forma: imagínate si esto fuera un prop, yo tendría que decir aquí text a lo mejor y recibir texto. Y a lo mejor yo quisiera recibir una imagen y un texto, entonces yo le pongo props image. ¿no? Y, y el prop texto. Y entonces ya estoy haciendo un montón de props que, que tengo que definir con nombres específicos que son difíciles de recordar y que además son limitantes porque solamente estoy recibiendo una imagen y un texto. pero qué pasa si quiero pasar una imagen, un icono y un texto? Y entonces empiezas a tener que modificar el componente y hacerlo muy muy específico y que no se pueda rehusar. Mientras que con composición usando children, Tú vas a poder pasar lo que quieras al contenido, lo que sea. Si yo quiero pasar aquí una imagen, lo puedo hacer. Si yo quiero pasar un icono, lo puedo hacer. No importa, porque lo que sea que tú pases dentro de los, del contenido del componente contenido, lo vas a poder este recibir y renderizar. Otra ventaja de este approach es que yo puedo quitar el, yo puedo cambiar el orden del overlay con el del content. Y no pasa absolutamente nada porque lo que está sucediendo en mi componente es que yo lo filtro y lo coloco donde debe ir. Entonces el orden no termina este, siendo importante y podemos ignorar la cascada. ¿no? Entonces este, vamos a avanzar, vamos a avanzar. Vamos a una parte más interesante que era el tachecito, de lo que hablábamos. Ya que tenemos el contenido, vamos a eh, darle espacio para que pongamos el tache encima. Entonces vamos a ponerle un padding top de 4 eh, y vamos a darle refrescar a mano. Oh my god. Este padding top 4, 8. Sí, 8, ahí está. Y vamos a poner el tachito en esa esquina superior derecha. Entonces el close button no va a ser otra cosa más que el HTML de 1005 punto y coma que es el tachecito este es un código html entonces este si está bien vamos a decir acá el desarrollador decide colocar el tache entonces se llama dialog close button ahí está entonces de nuevo el desarrollador está decidiendo qué se activa en mi componente reusable y yo acabo de decidir que se activa el botón de cerrar entonces vamos a filtrarlo una vez más. Acá lo voy a filtrar como Close y vamos a buscar aquí el Close Button. Ahí está. Y sabiendo que Close eh, va a llegar, entonces yo lo puedo utilizar aquí. Close. Y ahí está el Close Button. Ahora vamos a arreglarlo. Entonces en el Close Button... Vamos a darle una clase, vamos a hacerlo absoluto también, vamos a darle un top 0 y vamos a darle un write de 2 o de 4. A ver. No, de 2. Y el top 0 no me ayudó. 2. Qué mal que, que Bit no está realmente haciendo mi tiempo real. Um, ¿Qué pasó ahí con mi tache? ¿A dónde se fue? Ah, ya sé, vamos a darle. Eh, es absoluto. Este es el que no es absoluto. Ajá, entonces vamos a bajarlo más porque se está colocando aquí. Se está colocando aquí encima. Vamos a darle un top 0, se va a ir hasta arriba en teoría. Porque se, está, ajá, se está ajustando al contenido de todo y yo quiero que se ajuste a la tarjeta. Vamos a ver si hago la tarjeta absoluta y a ver si se rompe. No, no se rompe. También la puedo hacer relativa. ¿Sí? Y eso haría que se ajuste y es mejor. Ahí está. Entonces, ya, ahora sí, nuestra tarjeta es relativa. Yo le puedo decir top 0, right 0. Ajá, ahí está. Vamos a decirle right 4 y vamos a decirle top 1. Ahí está nuestro tache. Ajá, y por último, este tache no, es no es un div, es un botón. ¿Sí? Esto hace que Tailwind le dé eh, el, el estilo de, <laughs> de un botón. De hecho, lo está tomando de los estilos de bit. Ajá, entonces. Eh, habría que quitárselos entonces vamos a hacerle BG transparent ajá ahí está y vamos a ponerle un padding 0 y ahí está ¿no? tal vez le ponemos un padding 2 y bueno ese, ese, no me gusta ese ese hover que tiene, pero bueno lo vamos a dejar para no perder tiempo entonces, fíjense por qué estoy haciendo este componente tan simple, tan chiquito, reusable o con composición, no? Por qué no se lo pongo y ya punto? Bueno, primero porque le estoy dando la libertad al usuario, al developer. Cuando digo esta vez usuario, me refiero al developer, es usuario de nuestra librería. Este el developer va a poder eh, decidir si se pone o no se pone. Si por alguna razón quiere que este modal no se cierre y que no esté, tenga el tache, pues va a poder decidirlo y también vamos a poder configurarlo, checa. Este es el código HTML y yo voy a recibir children, entonces voy a definirlo close button props y vamos a recibir children como React node. Vamos a definir children aquí y vamos a decir que estos props tienen que coincidir con los close button props y si viene children sí. Si viene children, usamos children. Y si no, usamos nuestro botón. Tal vez solo queremos, solo queremos este. Tal vez solo queremos cambiar el contenido, ¿no? no el botón. Entonces voy a decir que si viene children, sí. Y si no, ponemos un span para poder poner el código HTML. Entonces ahí está, mira, no hay children, se usa nuestro touch, ahí está, pero si hay children, ah, este children es opcional, ahí está, pero si hay children, entonces fíjate, yo puedo abrir el dialog close button y pasar el icono que se me pegue la gana, por ejemplo esta manita. Entonces, de esta forma, yo estoy haciendo mi componente con composición 100% configurable sin necesidad de declarar props. No estoy declarando props, prácticamente ninguno más que children. Y si incluso yo, tú podrías decir, bueno, ¿por qué estás haciendo ese filtrado cuando puedes poner aquí content? Es igual a y todo el contenido. Pues porque me parece un poco más sucio, me parece un poco más sucio definir los props y además escribir en los props que que van a terminar recibiendo nodos, se hace empieza a ser ruidoso. ¿no? Entonces, eh, de nuevo, es ruidoso de mi lado, de mi lado como desarrollador de librería, de mi lado es ruidoso, yo tengo que estar haciendo esto. Pero es limpio del lado del usuario, del lado del developer. El developer va a utilizar esto con toda la confianza del mundo. Y este, con mucha comodidad, porque ni siquiera tiene que memorizar props. Los únicos dos props que hasta ahora hemos creado es isOpen y is on close. Y esto es, hace facilísimo el uso de mi librería. Entonces, fíjate, ya configuré incluso el botón de cerrar y puede estar en cualquier maldito orden gracias al filtrado de eh, Children. ¿no? Entonces, esto es verdaderamente cómodo para el usuario final. Vamos entonces a usar los 15 minutos que nos quedan este, para hablar del context. El context también es una herramienta que viene mejor aquí que para manejar estados globales. Viene mejor aquí porque le permitimos a nuestro usuario, eh, a nuestro developer, eh, no tener que pensar en entregarle nada a estos otros componentes. Todo lo que ya le entregó a Dialog es lo que los otros componentes también tienen acceso. Es decir, tienen acceso al onclose, tienen acceso al booleano, todo tienen acceso gracias a que Dialog les provee de un contexto y entonces todos tienen acceso a la información del papá. Vamos a hacer eso y vamos a terminar con eso en el último, los últimos minutos que nos quedan. Entonces, el footer va a tener que quedar para otra ocasión y vamos a declarar un context para manejar un estado global de este grupo de componentes. Entonces, Dialog context. Es igual a create context, ¿sí? que viene de React, aquí está, create context, y vamos a darle un default eh, de que ahora mismo solamente pienso en que va a recibir la función onClose. Pero vamos a ponerlo como vacío y vamos a definir en los genéricos de TypeScript, vamos a decirle qué forma va a tener. Va a tener la forma de un record, que es un objeto. Y la llave de estos objetos va a ser de tipo texto, mientras que el contenido o el valor de estos objetos, de esta llave valor, va a ser any. Por ahora vamos a dejarlo así. ¿Está bien? Entonces tenemos un dialog context y vamos a utilizar el provider. Dialog context provider, que es lo que trae dentro un context. Ajá. Vamos a encerrar a todo nuestro componente eh, y vamos a darle la propiedad value. Lo que tú pongas en value es lo que realmente vas a compartir con todos tus hijos. Entonces vamos a darle que quiere, queremos que comparta la función on close. Entonces vamos a darle un objeto que lleva la llave on close y on close lleva una función. Entonces lo que estamos compartiendo es este objeto. Sale. Muy bien. Eso significa que nuestro botón de cerrar, si te lo estabas preguntando ¿Cómo vas a cerrar el modal si el botón de cerrar está así? Es una variable, no es un componente, no le puedes pasar props. Eh, yo no quiero trabajar así, ¿no? Entonces ahí entra el contexto. El contexto está poniendo a la mano de todos los hijos este objeto y este objeto lleva la función para cerrar. Significa que close acá, ¿sí? Puede utilizar. on close que lo va a sacar de use context para eso sirve este hook que se llama que va a recibir el context que se llama dialog context y por eso sirve aquí es donde sirve que tengas estos componentes en el mismo archivo porque estás creando el contexto acá arriba entonces tienes acceso a él porque estás en el mismo scope del archivo Ahora, si no fuera así, también lo puedes exportar, no pasa nada. Exportas esto y tú lo importas en algún otro componente. Entonces, OnClose ahora está disponible para CloseButton y no tuviste que pasárselo por props para nada, ¿no? Ni tampoco el developer se lo tuvo que pasar aquí, el OnClick, ni nada, que podría ser, ¿no? Pero no, no hay necesidad de eso, ya se lo diste al padre. Entonces, el padre ahora se lo pasa por context y el hijo lo recibe por medio del context, del use context. Y on close va a terminar siendo cliqueado aquí. On click, on close. Entonces, si nos vamos a nuestra app y la refrescamos, y yo le doy clic a la manita, el modal se cierra. Si yo le doy clic a abrir modal, el modal aparece. Si yo le doy clic a la manita, el modal se cierra. Entonces, eh, igual podríamos agregar aquí la, la detección de la tecla ¿no? para darle escape y que también se cierre. Pero eh, quiero detenerme aquí para justamente explicar y hacer un recap de los conceptos y qué hemos hecho hasta ahora con composición y cómo se ve nuestro componente. Es más, no voy a quedar picado, voy a agregar el footer porque me da tiempo. El footer no va a ser otra cosa más que un botón y también lo vamos a permitir personalizarlo. Entonces, el botón va a ser cerrar, ¿sí? vamos a ponerle un class name que va a tener un BG Blue de 500, un padding en X de 2, un padding en Y de 2, y el padding en X va a ser de 4, un Rounded MD, eh, y vamos a verlo. Entonces el footer, si lo quieres usar, developer, lo vas a tener que poner. Dialog.footer. Y lo pones así, significa que se pone el default. Entonces, acá en nuestro componente dialog vamos a filtrar el footer, footer sale y vamos a buscarlo, pues, con el nombre del componente footer. Y ahora que sabemos que el footer está ahí, ¿para qué nos sirve filtrarlo? Repito, nos sirve para darle su lugar correspondiente con los estilos. Oh my God, no puedo hablar y escribir. Correspondientes. Class name eh, lo que queremos aquí es ponerle a lo mejor un border top a este footer con un, eh, un padding de 2. Vamos a verlo. Uh, y vamos a ponerle el border de color. Border Slate 500. Tendría que ser border-top. Ajá. Eh, Border-T, Border-T Slate 500, P2. Ahí debería estar. Pero ah, ya lo vi, pero está. Está fuera de la tarjeta. Vamos a ponerlo dentro de la tarjeta. Ahí está. Entonces eh, está feo todavía. no Vamos a ponerle acá un Margin Left Auto. Y vamos a decirle que es block. Aunque esto ya debería serlo. No, tal vez esto lo resolvemos acá en el propio footer. Si sí, vamos al footer. Y vamos a decirle que tengo un margin left auto y que sea block. Y ahí está, ¿no? Entonces ya nomás sería separarlo un poquito más. Y este slate se va a ir a 200. Y vamos a separarlo con un padding top de 4. En fin, no me voy a preocupar mucho por los estilos, no me gusta suficiente, pero funciona. Vamos a poner el texto en blanco. Ajá. Y entonces podemos este, darle el on click al footer también, ¿sí? Podemos declarar acá el on close. Es igual a use context. Bajamos el dialog context. Ya bajamos el on close. Y entonces el footer también tiene acceso al on close. ¿sí? Y podemos cerrar el modal tanto con la manita como con el footer. Vamos al último paso. Este es el footer default. Si tú lo quieres, listo. Lo pones y se pone y funciona. Pero puedes pasar tu propio footer. Y este es el poder de la composición. Este es el poder de crear componentes realmente reusables. Tú puedes eh, configurarlos no vía props, sino vía children. Y ese es justamente el hack. Ese es el mensaje, la moraleja que quiero que te lleves. No necesitas props realmente, ¿no? para casi nada. Todo, todo lo puedes hacer con children y esto es parte de hacer algo súper reusable. Realmente es tan reusable que no te importa pensar en los casos de uso. No estás pensando en si el usuario pasa un número, si el usuario pasa un texto, si el usuario pasa un nodo. Estás dando un lienzo en blanco y eso es parte de lo genial, que ni siquiera estás pensando en los casos de uso. A menos que tengas un design system en tu trabajo súper, súper rígido que no te deje hacer nada más que pasar un texto, como en mi caso en alguna vez. Entonces tendrías que usarlo así y es limitante y es absurdo, porque al final del día la composición está hecha para que los developers confíen unos en otros. Entonces yo estoy creando esto para que puedas pasar el footer que tú quieras. Por ejemplo, vamos a pasar un div con dos botones. Aquí hubiera hecho un botón reusable, pero bueno, me voy a volar la clase. Este, que este va a decir, por ejemplo, guardar, ¿no? Y este botón va a ser en lugar de azul, red. Y luego voy a hacer otro botón. Que sea este green. Y este va a decir cancelar. no Puedes tener los que tú quieras. El div va a tener una clase flex con un gap de 2. Y eso es lo que estoy pasándole a mi footer. ¿sí? E incluso el botón aquí sí va a llevar el on-click. Porque lo estoy pasando yo. Y estoy evitándome todo el prop drilling. Porque si tú has vivido el, el, el handle close, se llama. Handle close. Si tú has vivido el prop drilling, eh, tendrías que pasar al footer, no los, por ejemplo, button props y le pasarías un objeto con props para el botón, porque quieres configurar el botón que está usando y eso no tiene sentido, no tiene sentido porque entonces empiezas a pasar props de tres o cuatro niveles. ¿Para qué? Si puedes hacerlo en Children. Children es como la abrir la caja, ¿sabes? Es como abrir la caja y poder configurar todo ahí mismo sin tener que hacerle hoyitos a la caja y meter herramientas. ¿no? Abres la caja, Children se abre y entonces te deja configurar lo que tú quieras aquí mismo, en el mismo nivel, en el mismo scope. Seguimos en el mismo scope de App. Eso significa que tenemos acceso al estado, que tenemos acceso a, al fetch que haya hecho alguna, algún consumo de data. Todo está en el mismo nivel y lo podemos usar. Entonces por eso es que aquí podemos poner el handle close. Vamos entonces al footer, vamos a definir children. Otra forma de definir los tipos aquí en línea es abrir este mismo objeto después de los dos puntos y decir que children es de tipo ReactNode. Y que además es opcional, ¿Sí? Entonces tenemos aquí mucho más fácil, ¿no? Si children está presente, return children. Ahí está. Entonces ahí está, mira, este es mi footer chirgo <laughs> eh, que yo configuré, yo decidí sustituirlo. El componente sigue siendo reusable porque pone toda la estructura para mí y estamos en un nivel intermedio, estamos en un nivel intermedio. Es decir, aquí todavía hay estilos básicos que, es, que, que el componente está poniendo por nosotros y nosotros solo decidimos el contenido de las diferentes piezas, el contenido de los diferentes elementos o de las diferentes posiciones. Ajá, este es un nivel intermedio porque después está el headless, que ahorita te hablo más de él y, y, y es el paso siguiente en la composición el headless, que es que no haya absolutamente ningún estilo, no haya absolutamente ningún maquetado, ni siquiera JSX. Solamente te entrego la funcionalidad, te entrego este, todas las herramientas y tú construyes tu propio UI. Eso es headless, para allá vamos. Pero por ahora, con esto ya tenemos un componente 100% reutilizable, un grupo de componentes que además... Tú decides si le pasas, eh, si activas el default. Activarlo sería colocar el componente, ¿no? Dentro y si no, si tú quieres tu propio este footer, solamente tienes que pasarle en children el, el este el maquetado que tú deseas y se va a sustituir y además pues bueno va a seguir siendo inteligente ¿no? entonces en este caso este modal es naif es ingenuo porque con el tiempo que tenemos nos falta a, a toda el scroll nos falta la accesibilidad nos falta este um, eh, el focus no cuando tú abres un modal regularmente el focus se va al, al al, a, a la acción menos negativa o a la acción menos peligrosa. Por ejemplo, si estás borrando algo, el foco siempre debe ir al cancelar y no al, al borrar. Este tipo de detalles un poco más avanzados lo estamos dejando fuera porque estamos hablando específicamente de composición. Entonces, fíjate, rápido creamos un modal que ya podemos personalizar, que podemos eh, tomar esta estructura. Eh, y pasarle otro contenido podrías tú decidir agregarle un título no este sería un buen ejercicio eh, el ejercicio para para los stickers del día de hoy que te vamos a mandar hasta tu casa este yo te dejo acá el link de todo el código sí te lo voy a pasar de una vez ah, por acá está ahí está. Eh, sí, Enrique, es, 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 la composición es justamente eh, es como el mind blowing de, de, de por qué rayos estamos haciendo props cuando no les necesitamos. Ahí está el código, ¿sí? Eh, yo te reto a que agregues el título, es así de simple. Agrega el título eh, para que sea personalizable, configurable. Que reciba children, con lo que tú quieras en el título, puedes poner iconos, puedes poner texto, puedes poner otros componentes, tú decides. Y agrégalo a este, a este grupo de componentes, tendrías que venir aquí, agregar el título, este, configurarlo, darle acceso al contexto, tal vez, no sé, y, este, y utilizarlo. Y entonces te estarías creando tu primer grupo de componentes 100% reusables, que además están pensados con composición. Y utilizando una estrategia eh, de children, utilizando children para filtrar los componentes. Recuerden, esta estrategia me gusta a mí porque yo puedo poner el footer en cualquier nivel, en cualquier parte. Ajá, lo pongo arriba, luego pongo el close button hasta abajo. Luego pongo el overlay, no sé, después del footer y el content ahí en medio. Y no pasa absolutamente nada. Es decir, sigue funcionando porque eh, quien se encarga de colocarlos en su lugar correcto es el padre. Y por eso me gusta esta estrategia a mí mucho. Eh, vamos a ver por qué está llorando este. Uh, dice que estamos pasando un string. Ah, claro. Estamos diciendo que acá en el footer... Eh, estamos preguntando si children nada más, ¿no? Entonces, vamos a cambiar esto un poquito por aquí sería en dentro del div, vamos a decir children o la misma estrategia que hicimos con, con el anterior. Children es opcional y es un nodo, y ahí está, con eso lo solucionamos. Entonces, ahí está este. Por qué? Porque children puede ser este nulo también. Entonces estamos preguntando si es nulo. Entonces ese if está nos puede nos puede traicionar. Entonces es mejor hacerlo directamente en el JSX que reduce las opciones de que sea falso. Entonces ahí está este. En nuestro componentes tenemos el footer, tenemos el content, tenemos el close button, tenemos el overlay. Y tenemos el padre que pone todo en su lugar y que además coloca el contexto. Y tenemos un grupo de componentes realmente reutilizables. Y estamos dando un paso hacia adelante hacia la creación de librerías, creación de componentes que realmente pueden ser usados por cualquier persona en el mundo, que tienen sentido, que tienen semántica y puedes aumentar la calidad. Yo te reto que en el proyecto en el que estás trabajando empieces a usar más composición y pienses en menos props. Y más en Children. Y ya está. Eso es lo que tengo. <laughs> ya te dije ahí de la guía, ¿sí? Acá ya está el link en los comentarios. Está la guía del, del cheat sheet de React. Te voy a pasar otra uh, que se llama Custom Hooks. Por si ya estás un paso adelante con React, te dejo esta guía gratis. Ahí ya te la puse. De para que puedas construir tus propios eh, custom hooks, cuáles son las buenas prácticas. Es una pequeña guía que escribí hace ya un tiempo, hace un, un par de meses, este, y te la regalo también, es gratis. Y para la próxima, si te interesa este tema de composición, podemos crear otro componente, podemos seguir hablando de buenas prácticas. Y algo que me gustaría mucho hacer es hablar de headless. Headless es como el top, y por ahí va: mira, es hablar de composición mezclado con custom hooks, y esas dos cosas se mezclan y terminas con headless. Headless es justamente eh, una de las eh, formas o patterns de hacer React más modernas y que podemos pensar más avanzadas, eh, porque ya es eh, eh, entregar la API de las cosas que quieres hacer, es decir, de los componentes. Piensa, por ejemplo, en el modal. Entregas la API del modal, de cómo funciona, cómo se usa y todo, pero realmente tú te encargas de dibujarlo. Lo dibujas, pero no escribes nada de lógica. Todo viene del headless. Es, es difícil de explicar, tendrías que verlo, pero si te gusta, dale manita arriba al video, pon el comentario de que quieres también que, que hagamos una transmisión de headless. Y con mucho gusto vamos a estar hablando de todo esto. Si te gustan los, los, los React patterns, también déjamelo saber en los comentarios para preparar y hablar más de otros patterns, a lo mejor de Hawks o de cosas que, que son populares en React, aunque la composición como la hicimos el día de hoy es una de las más modernitas y populares. Entonces hay muchos patterns que seguir en React. Pero siempre pensar en el developer final y en la experiencia del developer es importante. Entonces, si estuvieras en un equipo y tú diseñas este dialog, va a ser muy fácil de usar, muy disfrutable y tus compañeros de equipo te lo van a agradecer. Entonces, listo. Ahí está. Muchas gracias. Si no hay más preguntas, no quiero robarles más tiempo. Justamente llegamos a la hora y ya les pasé el link del componente para que lo usen. Y si quieren el reto de agregar el, el title, me hagan un... Este, pull recuesta a ese código por ahí, y, este, y con mucho gusto vamos a estar mandándole sus stickers hasta donde estén. Yo soy Héctor Bliss, les agradezco un montón su atención, su tiempo y por estar acá. Y que tengan un excelente año 2023. Nos vemos el próximo jueves. Bye bye.